voy a enseñar un pequeño tutorial cómo hacer una masa increíblemente efectiva para los sargos, obladas, pequeñas doradas, en fin, para pescar el gurumeo. El gurumeo, yo suelo llevarme lo que encuentro en casa, pan duro, restos de queso, restos de comida orgánica y todo esto lo titulo, lo cambio y lo machaco y para tirar el mar. La masa, lo importante, queremos salir a pescar. He visto muchos vídeos en YouTube, la gente tiene sus manías, cada uno lo hace con sardina, con queso, con naranja, con plátano. He visto toda clase de masas, pero bueno, yo la que utilizo es muy buena, muy efectiva para pesco, para pequeños alevines, que es para poder cebar el pez vivo, para los grandes depredadores, alevina, palometa, con esta masilla como los pequeños peces. Y la he probado para coger ya peces un poquito más grandes. Puedes coger, he cogido con ellos salas más grandes, salas más grandes, búfalos, herreras, maronas pequeñas doradas. Esta masa la puedes hacer en casa tranquilamente. Quieres ir a pescar, no encuentras para hacerla, esto es sencillo. Se coge pienso tipo rosquillas, tipo cereales que es de perro, y la dejas en remojo en agua un par de horas y luego es más mejor picarlas. Pero que pasa, si tienes prisa, pues metes agua y la vas más con el agua, la vas machacando, en fin, unos 100-150 grados de pienso de mascota. Si no tienes algún vecino, algún familiar que te dé un poquito, un puñado basta, tiene que tener 50 gramos. Luego se le echa harina y también le tienes que echar pues tres galletas picadas o un poquito de pan rallado. Lo que tengas, galleta o pan rallado, un puñadito, 50 gramos. Y lo mezclas todo, hasta que con harina llevas una buena masa. La, esa buena masa es dura, es decir, es un pequeño, no sé, parte de esta pasada. Si la quieres más como puede, más elástica, como un chicle, le metes una cucharita de aceite y la masa bien, porque el aceite le da elasticidad y hace que se pegue más, como si fuera más pegamento, y no deje que la masa se corte. Esta masa más o menos tiene que hacerla justa, porque os durará para pescar una vez, dos o tres. No haría mucha masa, dejarla una semana negra, porque luego suelta agua y se florece. Hacer la cantidad justa o que sobre muy poco. Y la probáis. Ya me diréis cosas. Es una masa súper buena para el sargo. Y podéis pescar al corcheo con ella. Es de las mejores masas que he probado para el corcheo. A la caña de suro, a la francesa, a la boñesa. Probadla y ya me diréis cosas. Ahora pescaré un poquito a la boloñesa hasta que oscurezca. Un ratito para probar. Como veis, he preparado un poquito de pan. Pan que sobra en casa con resto de comida. Los he dejado aquí. Bueno, es que ahora tengo que hacer bastante camino por las rocas mojadas para ir a la playa. Esto es mejor es meterle arena y mezclarlo con la arena para que pese. Pero bueno, ahora me da pereza ir a la playa. Todo, ya digo, son restos orgánicos y todo es resto de comida mezclado con pan. Aquí he preparado una boloñesa sencilla con una robadora y pescaremos con una masilla que también he hecho casera, que me ha dado buenos resultados para coger pequeñas piezas, sargo, doraditas pequeñas y ya, bueno, peces pequeñitos que luego al fin y al cabo los cebo con, cuando voy por la tarde, pues los cebo con la caña pues para lubina y todo esto. Pero bueno, ahora solamente también os dejaré cómo hacer una masa improvisada que a mí me da muy buen resultado porque he cogido muchos sardos pequeñitos, alguna dorada, y supongo yo que también deben de pegar los sardos grandes. Todo eso, lo que es dorada, variada, espárridos, o sea, las mojarras, roncadores y esto, hasta las mabras, también le pegan a esta pasta. Pedazo sardo más guapo. Es con la masilla. En el vídeo os dejaré cómo se hace. Y he visto, ¿ves? Tirar un poquito de nada, de pan, con resto de comida, y no hace falta gastarse
ni en sardina, ni en arenque y cosas de estas. Os pilla un fin de, ya digo, os pilla un fin de semana. Bueno, a ser que está oscureciendo, ya te digo, echamos un poco de comidita aquí en la orilla, que el oleaje se lo lleva. Bueno, un sardito de cerca a un cuarto de kilo. Vamos a ver si hay alguno más. Pero bueno, pronto no. Está oscureciendo y casi no voy a ver. Ya la voy ahí, que la veo. A ver si entra alguno más. Parece que vuelven a picar. Se lo habrán comido ya. Me han hecho una pequeña hundida. Yo creo que ya se la han comido. Hombre, si son pequeñitos. Se hundieron un poquito. Pero si son muy pequeñitos, sardinitos o mabras pequeñas, se lo llevan. Alguna doradita pequeña. Tiene que ser algo un poco grande. Lo veo justito, justito ya. ¡Oh! Ah, me han picado otra vez. Pero creo que son peñitos. ¡Ahora hay otro! ¡Guau! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que viniste! Bueno, tenemos otro guapo. Esta masilla es buenísima. Lo cogí por los pelos. Bueno, dos sardidos. Buenísima la masilla, muy buena. Pensando que no llevo más que 15 minutos pescando. Y ya he cogido dos piezas.